Pues qué tranza, en este blog que vamos a hablar en el día de hoy va a ser de las películas de terror y te recomiendo que te quedes a verlo para ver qué películas te recomendamos en esto que es el Blogs de GamerMex. Y aquí iniciamos. ¿Cómo están, bandita gamer? Bienvenidos a este nuevo blog. Yo soy Poder Latino y pues que se creen nada más y nada menos que mi recomendación está bien cabrona. ¿Qué digo cabrona? Pasadísima de riata, de verga, de ñonga, de cabeza y pescuezo juntos. No. ¿Y eso por qué va? Nada más y nada menos porque yo no soy muy... Primero, no soy muy escéptico. Soy un hombre de ciencia, creo que ya lo he comentado más de una vez, de un par de ocasiones, especialmente en blogs. Soy escéptico ante mil millones de situaciones porque la ciencia y la lógica va a respaldar absolutamente todo lo que yo crea. No voy a estar basado en dogmas o paradigmas, sino simplemente en cosas palpables y que yo pueda comprobar cómo lo marca la ciencia. O a lo mejor es simplemente algo que yo oculte por pinche miedo, ¿no? Porque me tiemblan los huevos. No sé. Y ni quiero comprobarlo. Sin embargo, pues yo quiero creer lo primero que les comenté. ¿Eso a qué va? A precisamente a las recomendaciones de películas de terror que escucharon al principio de este pinche blog. ¿Y qué se creen? Estas dos recomendaciones que yo les voy a dar, no una, sino dos, han sido las que me han sacado un pinche susto. Me atreveré a decir que me han cagado de susto, pero no ha llegado tanto. No he llegado, aún no ha llegado tanto en películas, la cabe aclarar, porque las películas de terror siempre suelen ser un poquito... Ay, como que muy anunciadas en lo que va a pasar el susto, ¿no? Como que te lo anuncian mucho, entonces ya se pierde el encanto. En este caso, no. Para mi óptica, no fue así. Y honestamente, fueron las únicas dos películas en las cuales sí me sacaron un susto. Bueno, no uno, sino varios sustos que sí me llegaron a asustar. O pasaron la línea de la sucesión de hechos durante la película fue que sí me llegaron como que a agarrar desprevenido y pues sí tuve como que un par de saltitos por ahí durante toda la el par de películas. Y pues es una saga, o sea, no es ni siquiera dos películas diferentes, sino es una saga. Creo que son cuatro entregas, si mal no recuerdo. No sé si sacaron más o vayan a sacar más, lo desconozco. Ya les perdí el hilo porque uno es sumamente ocupado, tú lo sabes. En fin, mi queridísimo gamer, te voy a recomendar nada más y nada menos que veas REC, R-E-C, REC, no es REC, no es REC, no. ¡Cruñame! No, R-E-C, REC, la película española. Hay una versión estadounidense que creo que se llama Infección, creo que sí. Bueno, no recuerdo el nombre, pero hay una versión norteamericana. No está chida, no está tan chida, la neta, se pierde el encanto como la de REC. REC, R-E-C, es una versión española, no, ni siquiera es versión, es una película española. No quiero hacerles spoiler por si no la han visto y si ya la vieron, pues bueno, hay que volverla a ver indiscutiblemente. Esa saga, bueno, la 1 y la 2, no la saga, la película 1 y la película 2 de REC se merecen ver mil y un veces. ¿Y eso por qué? Porque resulta que la película 1 te está contando sobre una... ¿Qué te gusta? ¿Una infección? ¿Una enfermedad? ¿Un algo? Más o menos por ahí te lo tratan de pintar, ¿no? No sabemos exactamente qué es, pero te tratan de dar a entender que es una infección, una enfermedad, algo que les está pasando. Precisamente va derivado, creo que eso lo... No, si sale en la 1, si mal no recuerdo, si mi memoria es correcta. En la primera entrega nos dice que es por medio de un animalito que va a parar precisamente al veterinario. Se percatan que tiene este pequeño gran virus, este pequeño y enorme problema que obliga precisamente a la gente de sanidad sellar el edificio por protección, por sanidad, salubridad, o sea, temas de salubridad, sanidad. Ahora sí que meterlo en cuarentena, clausurarlo, sellarlo, no sé cómo nombrarlo. Chistes de que ya no dejan de entrar ni salir absolutamente a nadie. Nadie entra, nadie se chinguen a su método, nadie hace su desmadre, porque resulta que pues, es un pinche virus que se lo está cargando la verga a todos los que están allá adentro. Por eso, la primera entrega es de que pues, una reportera empieza a hacer un reportaje con unos bomberos
entran al lugar, pero que pues pasa una situación con una señora de la tercera edad, más o menos, y pues se desencadena todo este desmadre de la infección. Y pues bueno, aquí les van los datos. Obviamente es una película de terror. Es dirigida por Jeum Balagueró. No sé si el nombre está bien pronunciado, ¿no? Y pues bueno, también está dirigida por Paco Paisa. Y pues es prácticamente, pues es un documental. Es un documental, obviamente la primera entrega es un falso documental, porque pues es una película en donde la primicia pues es un documental de los bomberos, pero pues aquí se hace un desvergue con todo este desmadre, ¿no? Y realmente hay una cadena de sucesiones que van pasando, una especie como que de zombies, como que de, no sé, que si te llegan a hacer, te obligan a saltar de tu asiento más de una vez. Y la segunda entrega, por obviedad, se llama REC 2, ¿no? Sí, ve la 1, después ve la 2. Pasa exactamente en el mismo edificio, o sea, es la sucesión de la primera entrega, y obviamente pues es dirigida por lo mismo del señor Balagueró y Paco Paisa. Y pues resulta que aquí, en esta segunda entrega, ya nos dan un poquito más de explicación, o sea, ya entendemos, no a la perfección, pero sí ya nos dan un aire de decir, ¿sabes qué? Hay dos mundos que en teoría, hasta donde nosotros entendemos, están peleados, ¿no? No les voy a decir más. Y resulta que en esta película te dicen esas dos cosas que toda nuestra existencia nos han dicho que están peleados, van hacia el mismo camino. Es una sola. Tienen mucho que ver. Así que, puta, o sea, eso te deja mucho que meditar, mucho que pensar. Aunado también a todo el desmadre que pasa en la película, en la explicación, y también obviamente 3, 4, 5, 20 saltos que te hacen expulsar de tu asiento, de tu cama, de tu silla, de tu sillón, de tus aposentos, de donde estés al ver esa película, porque también sí te mete tanto en la entrega. Obviamente, partiendo desde la primera, llegas a la segunda y dices, puta madre, o sea, aquí va a pasar algo cabrón, y pues sí, pasa algo súper hiper cabrón, a tal grado de que sabes que va a pasar algo más, y ese algo más espero que ustedes lo vean, que ya son las siguientes entregas precisamente de esta saga. Pero indiscutiblemente quiero que ustedes me digan, véanse todas estas sagas, si realmente todas estas, creo que son 4 entregas, si mal no recuerdo, ¿cuáles fueron las mejores o cuál es la mejor? Para mi gusto, 1 y 2 han sido las mejores. Si me das a elegir una, obviamente la 1, porque si yo veo la 2, no voy a agarrar el hilo porque no vi la 1. Entonces, yo creo que pues, me quedaría con la 1. O quizá con la 2 conociendo la 1. No sé. Es algo, es una pinche entrega bien cabrona. Pero véanla. Esa es mi recomendación, bandita. REC 1, REC 2, la versión española. Si mal no recuerdo, la versión norteamericana se llama Infection en inglés. Creo que es esa. La continuidad del tiempo va muy similar, pero obviamente pues le entregan, la hacen más, está más chingona la versión española, o sea, es más cabrona en general, por eso no recomiendo la norteamericana. Chéquense la versión española, toda la saga. Si gustan, para mi gusto, yo nada más considero que la 1 y la 2 está perfecta, ya si ustedes quieren chingar las demás, ok, está perfecto, para que terminen de ver la línea y coméntenos cuál les pareció más chingón. Así que pues manita, yo soy Poder Latino, me prolongué, pero vale la pena. Nos vemos a la siguiente. Hey, pues cómo han estado, gente, yo soy Marcus Ferre, y pues no, hoy estamos en esta sección que es el blog del Gamer Mex, y pues toca ver aquellas películas de terror que más nos han agradado. Yo escogí una en particular que se llama Silent Hill. Esta película en la que consta de que pues una madre y su hija quieren pasar el tiempo, y su esposo obviamente quieren pasar el tiempo en un lugar, pero ella al estar buscando pues se encuentra este lugar que se llama Silent Hill. Pero sin embargo, conforme va transcurriendo la película, se va dando cuenta de lo que ella había investigado no es, y pues llegan a un lugar en el cual pues está cayendo ceniza y hay niebla. Entonces,
es muy, muy, está muy padre esta película, la verdad se las recomiendo. La banda sonora sí tiene pues puntos en los cuales te llega a helar la sangre. La primera vez que yo la vi, recuerdo muy bien que sí le pone suspenso. No es la típica película en la cual hay muchos screens, sino es más de misterio y en parte de miedo. Pero es más misterio de saber por qué es, o ciertos acertijos de decir, está a tantas calles, ir por aquí, ir por allá, y por qué debo de ir allí. Y sin embargo, está muy padre esta película. Tiene una segunda entrega, más que esta sí no, en lo personal no se la recomiendo, porque pues sí hay mucha diferencia, ¿no? En la primera pues se ve que le metieron lo que fue empeño, sin embargo en la segunda pues ya no tanto. Algo muy curioso, y eso lo quiero recalcar, es que de este universo de Silent Hill es hasta el momento, hasta donde yo sé, bueno, hay más, pero bueno, de las películas esta solamente tiene 2, y sin embargo en los videojuegos tiene 4. Ahí es un dato que pues a mí me gusta, porque decir, ok, te quedas con ganas de ver Silent Hill 1, que vi Silent Hill 2, sin embargo tienes los títulos hasta el 4, si no mal me falla la memoria. Pero sí, se las recomiendo esta película, porque pues ciertos monstruos la verdad sí llegan a dar miedo. Otros dices, ah, esto es el reflejo de lo que era esta persona, o ahí hay uno. Ahí los fans lo recordarán, que es el Cabeza de Pirámide. Este monstruo a mí en lo personal me agradó demasiado. Y pues obviamente cada monstruo, cada ser, cada personaje tiene un lore que la verdad cuando te pones a investigarlo, te pones a leerlo, pues dices, wow, o sea, ya entiendo por qué tiene esta figura este monstruo, por qué tiene esa apariencia. Entonces yo se las recomiendo esta película, más la primera, pero si se quieren aventar la segunda, adelante, véanlas con todo el derecho. Pero esta es la película de terror que yo recomiendo y a mí me agradó. Sin más preámbulos, muchachos, nos vemos hasta la próxima, se cuidan, se protegen y adiós. ¿Qué tal, chavos? Yo les voy a hablar el día de hoy de las películas de terror que te recomiendo, y en mi particular caso yo te voy a recomendar una que es una trilogía, bueno, son varias series ya de esta saga, que se llama El Conjuro. Así es, esta película en particular, la primera, me encantó mucho porque nos mete una típico historia de terror que es diferente, que de un libro de unas personajes que conocemos todos perfectamente, que son la pareja Warren. Y la verdad es que la verdad es muy muy buena, Lorraine Warren con su esposo Ed Warren, y lo cual nos sacan una grandes sustos en esta película que es El Conjuro, en la cual pues se ven fantasmas involucrados y ella puede verlos, me refiero a Lorraine Warren, puede ver estos fantasmas y actuar en contra de ellos. Sin lugar a dudas es una gran serie de películas de terror, porque pues de ahí se desprendieron lo que fue Annabelle, lo que fue El Conjuro 3, El Conjuro 2, La Monja. Y bueno, varias películas de este índole que están siendo bastante, al me parecer, bastante buenas. Pero bueno, ya hablaremos de cada una de ellas en un momento. Pero en este caso yo solamente voy a hablar de la del Conjuro, que es una gran película en la cual pues la pareja Warren se ven atacados o se ven, violentados por medio de un exorcismo que le hacen a la mamá que quiere matar a su hijo, ¿no? Entonces Lorraine Warren, por tratar de salvar al hijo, casi pierde la vida, y pues estos parapsicólogos están pues digamos que en la casa de estos demonios que atienden, atentan contra la sociedad humana, contra los en este caso la familia que van a ayudar, que la verdad es bastante buena. Y bueno, la verdad es que es una muy buena película, yo se la recomiendo. Bastante entretenida, de terror, buenos sustos que te vas a llevar. Y bueno, pues esa es mi recomendación, ver El Conjuro. Si ya tú quieres ver El Conjuro 2 o El Conjuro 3, adelante. También está La Monja, pero esas ya como que no causan tanto terror. Yo creo que Conjuro 2 y El Conjuro son bastante buenas. Bueno, esa es mi recomendación en estas películas de terror. Yo soy Dracón y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Hey, pues muchachos, ya llegaron a la parte final de este video. Si les gustó, denle like,
Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Se cuidan y nos vemos. Bye, bye. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.